died and years passed by. Hola, muy buenas compañeros. Esta semana en el plano abierto de Guadalajara, como les habíamos adelantado, nos encontramos en unas naves de Azuqueca de Henares donde están llevando a cabo la construcción de carrozas. Estamos con Paco, que es el presidente de la Federación de Peñas de aquí de la localidad y uno de los encargados de dirigir un poquito esto y de diseñar su carroza para un desfile que ya tiene un reconocimiento, al menos regional, porque es una fiesta de interés regional, ¿no? Sí, efectivamente. Y pues nada, ¿qué te voy a decir? Pues aquí estamos, como todos los años, trabajando y a ver qué sale este año. Pues es una fiesta que empezó como en el espíritu de los vecinos de aportar algo, ¿no? Pues sí, esto se empezó haciendo pues hace mucho, imagino yo no estaba. Y pues oye, yo desde hace 25 años, 23 que llevo, pues aquí estamos trabajando todos los años igual. Se ha iniciado agosto y las fiestas son a mediados de septiembre y ya se está realizando las carreras. Esto conlleva mucho trabajo y mucha ilusión. Y este año vamos tarde, o sea, otros años vamos más adelantados. Y bueno, de todas formas hay peñas que trabajan todo el año en ello. O sea, lo tienen muy claro. ¿Y qué podemos encontrar en este desfile para alguien que no lo conozca, para que se pueda hacer una idea de cómo son estas carreras? Pues esto es ilusión. Ilusión y imaginación y ya está, y nada más. Por ahora, por lo que vamos viendo, ¿qué están construyendo los vecinos? Ah, pues superhéroes, hay picapiedras, hay... no sé yo qué decirte, hay... Versalles, hay... no sé. ¿Cómo os organizáis para trabajar? Porque supongo que no será fácil, en verano mucha gente se va de vacaciones. Pues es muy difícil, la verdad, porque hay mucho trabajo y hay gente que sabe o que quiere, o que si hay otros que están de vacaciones, y hasta que arrancamos todos y ya está la idea desarrollada y todos podemos trabajar, pintar o en tal o cual. ¿Cuáles son los pasos? Cuesta arrancar. Primero os juntáis y decidís qué vais a realizar, luego claro. ¿Cómo os organizáis? Primero nos juntamos en alguna de las reuniones que se hacen durante el año, se piensan X temas y se decide uno. Y luego pues se desarrolla, se empieza a desarrollar y poco a poco y luego todos a mogollón a acabarlo, rápido. En cuanto a los materiales que utilizáis para llevar a cabo estas carrozas, supongo que con la crisis se habrá notado un poco la falta de capacidad económica a la hora de poder comprar materiales y se está recurriendo a la imaginación. Siempre se mira, o sea, todos quitando algún hierro obligado que hay que, alguna estructura que se ha obligado, todo lo demás, malla, papel y todo reciclado. Todo, vamos, sí se compra, ¿no? Pero... lo que compres es dinero que te gastas, entonces todo lo que se pueda hacer barato, pues barato. ¿Y existe colaboración entre las peñas? Es decir, si sabéis que hay algún miembro de alguna peña que controla algo más, la carpintería o sí, la forja... Sí, nos copiamos, aquí los que están al lado, si ves hacer una cosa y ves que... anda, mira qué curioso, pum, pues si alguna vez tenemos que hacer algo, pues sí, nos copiamos, vamos, todo, no hay problema. ¿Y sobre qué van las carrozas? Porque una vez se realiza la escultura, ¿eso va sobre estos camiones? Bueno, o camiones... plataforma, ahora ya estamos tirando más bien a hacernoslas nosotros, ¿no? Porque con un turismo, pues no tenemos que depender de camiones, se guardan mejor, ocupan menos y se puede ir montando, pues, la electricidad y cosas para no ahorrar trabajo. Este año son 25 peñas las que participan en el desfile. 25. No está nada mal, ¿no?, para los tiempos que corren. Pues oye, de momento estamos a las 25, ahí. Y con ilusión, supongo, de seguir consolidando esta fiesta como una de las principales en la provincia. Hombre, yo no sé si sea las principales, pero es la nuestra. Entonces, si no estamos en nuestra fiesta, no vamos a estar en las demás, ¿no? ¿Qué te supone, a la hora de, emocionalmente hablando, participar y que tus vecinos vean
con los vecinos con los que compartes el día a día durante el año vean el producto y el esfuerzo un poco. Hombre, que... yo pienso que a la gente le gusta. Cuando llegan ahí y ven el desfile de carrozas, yo pienso que a la gente le gusta y disfruta y lo que te decía, ilusión, imaginación, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Pues estás un rato ahí entretenido. Yo no sé si se valorará o no el trabajo que lleva, pero vamos, aquí estamos todos para que ese día se lo pase bien toda la gente, ¿no? Y disfruten. Pues muchísimas gracias, Paco, ha sido un placer. Que vaya muy bien en las fiestas y que se dé muy bien en esta carroza sorpresa y que guste mucho a los vecinos, que es lo importante. Por nuestra parte, esto ha sido todo desde el Plano Abierto de Guadalajara. Les dejamos con las mejores imágenes de los que son los esbozos de lo que será la carroza de las fiestas de septiembre de Azuqueca de Henares. Secret that I cannot see.